celebramos en casa de mi hermano, fui a casa de mi hermano gemelo y celebramos en la noche, a las 12 de la noche, hicimos una videollamada familiar. Hay una tradición que tenemos desde que vivo acá en Buenos Aires. Y bueno, cantamos el cumpleaños, celebramos y todo. Y hoy es realmente mi día de cumpleaños. Así que vamos a... Estoy muy contenta porque vamos a un picnic. Luisa me tiene preparado un picnic. Hace un día hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo día. Es un día de primavera. Como les había contado en el blog anterior, o en blogs anteriores, no me acuerdo. Tal vez no lo conté, tal vez sí. Me encanta la primavera, me pone contenta, el clima es mucho más cálido, sale el sol así en todo su esplendor, hace frío, hace calor, sí, pero Buenos Aires se pone espectacularmente hermosa. Los jacarandas salen, florecen todos. Hay una avenida acá en Buenos Aires que está lleno de puros árboles morados, con las flores moradas. Es hermosísimo, todo florece, la gente está de buen humor, es increíble. Y eso me pone muy contenta que caiga justo también el día de mi cumpleaños en esta época del año, en este lado del mundo. Así que para celebrar este año vamos a hacer un picnic, lo vamos a llevar al Kenji, porque a él le gusta mucho salir, me gusta salir con él, él es un gatito que desde chiquito lo acostumbramos a salir, obviamente con todas las precauciones necesarias. Así que ahorita vamos a ir a una panadería a comprar unas cositas para el picnic, una panadería que nos gusta mucho, es muy rica, tiene cosas muy ricas. Y voy a aprovechar de grabar también para que me acompañen a celebrar, pero no solo eso, para que puedan ver la ciudad que está hermosa. Este vlog no solamente es de la celebración de mi cumpleaños, sino de dedicado a la primavera. Así que les voy a tratar de capturar en este vlog muchas cosas de la primavera para ustedes. Así que acompáñennos. Vamos a hacer un picnic de cumpleaños. ¡Wow! Las raíces de ese árbol. ¡Qué linda! Estamos en busca del lugar perfecto para el picnic. Parece que esa paloma quiere el picnic. Se está acercando. We've got time to waste, let's waste it.
rapidito y vamos a ir a buscar a mi hermano porque vamos a ir a almorzar, vamos a tener nuestro almuerzo cumpleañero. Vamos a ir a un restaurante que se llama Tintorería Yafuso. La premisa de este lugar o lo lindo de este lugar o por qué queremos ir a este lugar es que esta era una tintorería de una familia japonesa que fue tintorería durante 30 años. Ahora es un restaurante. Lo llevan las segundas, terceras generaciones de la familia japonesa Yafuso. Y es casi imposible reservar, o sea, no tienen reservas, no tienen disponibilidad, quiero decir, hasta abril. Estamos en noviembre, no tienen hasta abril para ir a comer, porque se come un sushi supuestamente muy muy bueno, de una excelente calidad, uno de los mejores de la ciudad. Pero nos enteramos, nos pasaron el dato que si vas al mediodía tienen un menú de ejecutivo japonés y no requiere reserva. Pero como era una tintorería, bueno, tiene un espacio reducido, solamente hay como para 10 comensales nada más. Entonces hay que ir apenas abre para poder garantizarte el lugar. Es como, no hay mucha disponibilidad tampoco, pero no tienes que hacer reserva. Entonces queremos ver si tenemos suerte y podemos probar el menú que tengan hoy. No sabemos, el menú va cambiando todos los días, así que eso nos emociona muchísimo. Comer comida japonesa así, hogareña, y eso me tiene muy emocionada. Así que vamos a ir, vamos a ver qué tal nos va. Luego de allí vamos, estoy muy emocionada y convencí a los chicos porque esto es un vlog primaveral y la verdad es que no he tenido la oportunidad hasta los momentos en este mes. Bueno, sé que está comenzando la primavera, no está comenzando, bueno, de ir a la facultad de derecho, que allí se puede ver toda la avenida de los Jacarandas en Recoleta. Se ven toda esa avenida llena de los árboles, todos florecidos así, con las flores lila, moraditas. Y quiero grabarlo, entonces vamos a despedir el día ahí, el atardecer, ver el atardecer ahí, me da mucha emoción porque es lindísimo y se los quiero mostrar. Y después de eso me organizaron una cena, nos organizaron una cena a mi hermano y a mí en otro restaurante japonés, en la noche, con unos amigos. Pasó una celebración muy muy íntima y a terminar de celebrar el día de hoy. Así que ya vamos saliendo. Saliendo, cerré la puerta y me agarró el dedo. ¡Ah! Pedí un grito.
Y cuando vi, estaba sangrando. Pero por suerte no. Fuimos corriendo a la farmacia con la mano así llena de sangre. Y así como, ah, no, no, no. Y bueno, vine al centro comercial, me lavé la mano, me lavé el dedo, no sé qué, no sé cuánto. Y creo que no es nada. Creo que no es nada porque puedo doblarlo así, así que creo que no es nada grave, pero sí, sí me lastimé. Así que este es mi... Así celebro mi cumpleaños. Así me estreno en este nuevo año de vida, con mi dedito machucado. Spring brings all things new things, sound, sights, fresh lights, and I might just be alright. New me, new you, we'll see. Warm sea, swim free, sing free, be free. Spring brings all things, new things, sound, sights, fresh lights, and I might just be alright. New me, new you, will see. Walk, see, swim free, sing free, be free. Sábado, estamos arreglando todo porque en un rato vamos a salir a donde mi amiga Karen, que nos prestó la terraza de su edificio porque vamos a celebrar nuevamente el cumpleaños. Pero esto es una celebración con amigos, vamos a hacer una comida, un asado, unos choris, porque cumplimos el miércoles, ni fue entre semana, entonces no era medio atravesado para celebrar. Entonces esto es más que todo, organizamos una comida para hacerla a nuestros amigos como una forma también de agradecimiento. Es nuestra familia acá en Buenos Aires, son los que nos han acompañado todos estos años, estos 8 años, en las buenas, en las malas, y queremos compartir con ellos nos parece súper importante, así que vamos hoy a celebrar. Puro a celebrar. No les conté de la tintorería, o no les he contado de la tintorería Yafuso. Nos gustó, sí, nos gustó muchísimo. Tuvimos muchísima suerte. Llegamos, habían otras personas comiendo, nos dijeron que regresáramos en una media hora, regresamos. Y comimos el menú, tuvo una suerte, era el menú tonkatsu, que es como una milanesa de cerdo empanizada que viene con arroz, ensalada, y tenía sopa miso. ¿Por qué es fuerte? Porque amo el tonkatsu, y un tonkatsu bien hecho me encanta. Entonces cuando me dijeron que ese era el menú del día, no lo podía creer, decía, wow, qué suerte tengo. Y de postre una cheesecake japonesa, que amo la cheesecake, de verdad, estaba riquísima, todo era muy rico.
Todo era muy fresco, se veía, estaba hecho con amor, era muy hogareño, como digo, sin pretensión, sin nada, era comida de esa que te llena el alma, que te acaricia, que te dice todo va a estar bien. Bueno, nos vemos. Sí, no logro despedirme en el video porque, bueno, no se ocupa de pasar y disfrutar el momento. Me despido ahorita y nos vemos en el próximo video. Los quiero, gracias por acompañar, gracias por los lindos comentarios que ponen. Y bueno, espero que sigamos creciendo, espero seguir perfeccionándome en esto, que soy muy nueva en esto de grabar videoblogs. Pero bueno, espero que les esté gustando, así que sigamos adelante. Un besito y chao, nos vemos.